Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en este video les voy a hacer un tour por mi cuarto aquí en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Nadie conoce mi cuarto aquí, así que yo creo que algunas personas tienen curiosidad. Ahorita no tengo el equipo que yo uso para grabar mis videos, así que medio que he hecho maniobras aquí. Y ya saben, antes de comenzar este video, pues no olviden de dejar su like, de suscribirse a este canal que no cuesta nada y de seguirme en mi Instagram, que se lo dejo aquí para que ustedes me escriban, me pregunten cualquier cosa. Este es un video más que todo para mostrarles cómo es mi cuarto y espero que de verdad les guste. Comencemos con el video. Y bueno, aquí les voy a mostrar, esta es la puerta donde uno entra, porque son dos puertas, o sea, mi cuarto es como si tuviera, tiene su sala, ¿no? Esta es su sala, ahí tiene la otra puerta, aquí ustedes, aquí yo estudiaba, aquí traía a mis amigos cuando necesitaba hacer como que algún proyecto o alguna que otra cosa, aquí mi mesita también. Aquí yo, esto siempre yo ocupé, porque aquí guardaba como cosas de medicina. Ahí. Bueno, ahorita no hay casi mucho, pero ahí están. Aquí unos estuches. Aquí tenía un montón de lapiceros que he regalado. Y como vieron en el anterior video, les mostré todos mis libros que tengo. Tengo libros hasta del colegio, de la secundaria, libros aquí, libros allá. Aquí hay unos cuantos libros también. Aquí libros, hasta de cocina, o sea, tengo todo, es como si fuera mi biblioteca personal. Aquí está todo, ¿no? Y esta sería mi sala. Y bueno, aquí, esta es la puerta que va a mi cuarto, separado. ¿Ya? Aquí, después les muestro, bueno, comencemos por el baño. Aquí, esta es la puerta de vidrio. Y aquí entran ustedes a mi cuarto, a mi baño, ¿no? Y aquí está la tina. Ahí, aquí también, ¿no? Todo. El baño. Este es mi baño. Y tengo mi puff, no sé cómo se llamará eso. Aquí tengo mi cama. Ese oso me lo regalaron. Aquí, esta es mi cama. Como pueden ver. Aquí, cosas que no uso. Entonces, aquí, que está todo un desorden. La tele. Este es un ropero. Pueden ver, tengo una heladera. Y aquí está mi computadora, que esta es la mesita que yo pongo acá en la cama. Aquí ustedes pueden ver. Aquí, por ejemplo, este cuarto casi lo ocupa mayormente mi papá, ¿no? Él viene y se echa a veces aquí. Hay un montón de ropa de él ya. Me dejó sin ropero. Aquí yo traje algunas ropas mías. Aquí ropa también, algunas cosas mías también. Y ahí, ese es mi cuarto. Muestro nomás. Y ahí. Y se comunica con la sala. Que la sala es para estudio y separar cuarto, sala. Y mi baño privado. Bueno, mi gente, fue un tour así súper rápido porque no hay mucho que mostrar. Muchas personas tenían curiosidad porque ya conocen mi departamento allá en Brasil, lo han visto. Y aquí yo les muestro mi cuarto. Aquí donde mis padres viven. Y este es mi cuarto que ellos me hicieron. Hace tiempo, ¿no? Cuando yo comencé casi la universidad, ellos decidieron hacerme como que mi cuarto y una sala para yo estudiar, no tener a nadie que me interrumpa. Entonces ahí está la sala, como vieron, y cerca de mi cuarto. Entonces yo lo único que tenía que hacer, porque es complicado estudiar en tu cuarto cuando tenés muchas cosas que te distraigan. Así que ellos me hicieron una sala de estudio donde yo iba, cerraba aquí y me iba a estudiar allá tranquilamente. Nadie me interrumpía. Y yo estudiaba, y cuando tenía que traer a mis amigos, visitas, así, entonces teníamos ya un lugar para estudiar, hacer nuestros proyectos. Espero que de verdad les haya gustado. Y no se olviden de dejar su like, de suscribirse a este canal y de compartir este video con todos. Así me ayudan muchísimo. Gracias por ver este video hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.